cumpleañero. Con razón no me oías. ¿Cinta nueva? Star-Lord. ¿Quién es el de la mirada amenazante? No tiene nombre. Es jinete del espacio. Y no es amenazante. Es cool. Tu jinete del espacio parece estar ocupado. ¡Es lo máximo! Ma, ya nadie dice lo máximo. Ma, okay. Que ya nadie dice lo máximo. Bueno, pues tu madre lo dice. Podríamos conseguir boletos para verlos en vivo. ¿En serio? Uh-huh. No parece, pero tu mamá era bastante rockera a tu edad. Tu padre y yo nos acostábamos sobre mi viejo Chevy a escuchar a Black Sabbath. ¿Te gusta Black Sabbath? Te lo dije. Soy más cool de lo que crees. Ay, mirábamos las estrellas y él me hablaba de los lugares que visitó. Mamá. ¿Quieres un poco de pastel? Sí. En un minuto salgo. Eso dijiste hace 15 minutos. Si no te das prisa, me comeré ese pastel yo sola. No lo harías. Claro que sí. No lo harías. No me retes. Oye, no, me despeinas. ¡Peter! ¡Te he dicho que no dejes tus juguetes en el suelo! No es un juguete, es una figura de acción. Pues parece más una mina terrestre. ¡Me clavaré en tu pie! Pero él no... Ay, olvídalo. 13 añitos. Mírate. El tiempo vuela, ¿no? En un minuto salgo, te lo prometo. Claro. Peter Quill, Peter Quill, te despiertas. ¿Qué pasa, Drax? En serio, deja de hacer eso, viejo. Es muy raro. Vamos hacia la zona de cuarentena. ¿Cuánto tiempo estuve dormido? Fueron 15.338 ticks. ¿Qué específico? La traidora está lista para la misión. Solicita que te presentes en la cabina. Gamora es nuestra aliada, Drax. Es hija de mi enemigo. Es una asesina y traidora. No confío en ella. Pues inténtalo. Se supone que somos un equipo. No puedo prometer nada. No, no es un simple deshuesadero. En la zona de cuarentena es donde hay más residuos de la Guerra Galáctica en todo el universo. Imagínate cuánta tecnología podemos conseguir. Yo soy Groot. Solo es ilegal si los Nova Corp nos atrapan dentro, cosa que no pasará. Groot hace bien en estar nervioso, Rocket. No subestimes a los Nova Corps. Yo soy Groot. Soy el único que no le te... Ahí estás, Quill. Dile a Groot que se tranquilice, que no nos van a arrestar. ¡No soy Groot! ¡Claro que no soy confiado! Solo manejo la confianza a un nivel sano. ¿Arrestarnos? ¿Por qué? Nuestra nave se metió accidentalmente en la zona de cuarentena. ¡Ups! El navegador está loco. ¡Ups! ¿Cómo cruza uno el campo de fuerza de los Nova Corp por accidente? Nimiedades.
¡Drax! Sobre Gamora. Puede ser luego. Preparo mi cuerpo para la batalla. Entiendes que solo debemos capturar al monstruo, ¿cierto? No matarlo. Por supuesto. Pero sospecho que se pondrá hostil. Cálmate, musculitos. Lady Hellbender no comprará mercancía dañada. Trataré de preservar la integridad de la bestia lo mejor que pueda. ¡Bien! ¿Y qué, Drax? ¿Ansías ver a la compradora cuando atrapemos al monstruo? ¡Por supuesto! Lady Hellbender es una guerrera legendaria y una noble reina. ¡Y millonaria! Eso no es una virtud, solo un hecho comercial. Con tal de que nos compre el monstruo, puede ser lo que quiera. ¿Tienes envidia de su estatus? ¡Para nada! Ser reina es llevar una diana en la espalda desde que naces. ¿Como la que llevas tú? Peter Quill, debemos discutir el estado de mi placa de miembro oficial del equipo. Drax, ya te dije que no hay placa oficial. ¡Claro! Tú no tendrás ninguna, asesina. El pequeño me indicó que el procedimiento es altamente confidencial. Rocket, deja de tomarle el pelo. ¡Qué buenos aparatos, Rocket! Yo los llamo retumbadores por el ruido que hacen. Asumiendo que pasemos el campo de fuerza y lleguemos a las coordenadas vivos, solo tenemos que activarlos, y estos bebés harán salir al monstruo ipso facto. Ok, te dejo terminar. Atrapar al monstruo será más fácil de lo que pensamos. Y cuanto antes lo atrapemos, más rápido tendremos el pago. ¿Mora? Aquí arriba, Peter. ¡Ey! Esa es mi silla. Ah, oh, ¿y por qué no estás en ella? Estaba pensando. De por sí es difícil entrar en la zona y además hay que atrapar al monstruo. Claro. ¿Me perdí de algo o qué? Además de las mil miradas desconfiadas de Drax. No, nada. Bien, si ya terminaste de pensar, ocupa tu puesto. Partiremos pronto. Ok, aquí vamos. Rocket, Groot, Drax, vengan aquí. Vamos a entrar. De hecho, aún faltan algunos ticks para la siguiente oportunidad. ¿La siguiente? La seguridad de los Nova Corps se reinicia en cada rotación. Hay que entrar y salir mientras dure el código o quedaremos atrapados. Y si esperamos a que se restablezca, tendremos toda una rotación. Excelente. ¿Por qué su seguridad sigue activa? ¿No íbamos a entrar? Parece que los contactos adquiridos, al igual que la traidora, no son nada confiables. Ay, no me digan que los códigos de Gamora al final no sirvieron. ¡Si nos dejaron en quiebra! Relájate, Rocket. Aún faltan unos cuantos ticks para volver a intentarlo. Por fin se restableció la red. Digita la secuencia, Peter. 0451. ¿Es todo? ¿Cuatro dígitos? Sospechoso. Es una medida muy básica para Nova Corp. No es tan básico. El código solo funciona hoy y para esta nave. ¡Oh, ya veo! Los códigos de Gamora son más como una clave de encriptación diseñada para integrar coordenadas temporales y el número de serie de la nave en un generador de números local. Se ingresan datos y... ¡Listo!
¡Estamos dentro! Increíble. No imaginé que hubiera tantas cosas después de la Guerra Galáctica. El autocontrol no se veía mucho en el ejército Chitauri, y menos con Thanos a cargo. Probablemente ya no es peligroso. Los Nova Corp tuvieron 12 años para deshacerse de los explosivos más potentes, ¿no? Por eso me agradas, Quill. Eres tan ingenuo. Las horribles maravillas que podría hacer con toda esa tecnología. Concéntrate, Roedor. No venimos a saquear ni a robar. ¿Por qué no? El armamento del Milano necesita renovación. Además, hay un buen billete. La bestia que buscamos es más valiosa para la reina monstruo de Sektar 9 que cualquier otro botín ilegal. Este lugar no es fácil. No veo ningún monstruo, pero el cilindro de allá adelante parece ser la nave minera que nos indicó la amiga de Peter. Amiga. De una sola noche. Y verás al monstruo en cuanto instalemos los cositos atrapamonstruos de Rocket. Así es. Groot, Quill, prepárense. El equipo Rocket va primero. Aún no entiendo por qué debo permanecer en la nave con la asesina. Porque tú eres parte del equipo verde. Me incluiste en el equipo antes de ponerle nombre. Y mi piel no es verde, es Cersei. ¿Cersei? ¿Qué? Mira, si queremos atraer al monstruo hacia la nave minera, debemos instalar retumbadores en ambos lados. Dos lados, dos equipos. Y dos clics para llegar también. El terreno es inestable para aterrizar. Deberán saltar. Esa es la señal. ¡Vamos, Groot! ¡No te preocupes! Colocamos los retumbadores, nos vemos en el centro y capturamos al monstruo. ¡Juntos! Muy bien. Retumbador 1, listo. Nos vemos en el punto de encuentro. Gamora, cuida a mi pequeña. Es una nave, Peter, no una niña. ¿Te imaginas? ¿La baba rosada? Es una nanoresina personalizada, diseñada para que las cosas no floten por ahí.